then you hella won't. Hola, muy buenas, soy Tejairobi. Estamos en la décima parte del Saints. Ay, no, perdón, la oncena parte del Saints Row 4. Ya veis que me he cambiado el personaje. He visto a Dios, he visto la luz y me lo he cambiado. Antes era un radical, ahora soy bueno. Aunque no sé, debajo de esta máscara puede que salga un malote, ya veremos. Ya veis lo que os digo, me lo he cambiado. Estuve dando unas vueltas pues por la ciudad y pues encontré una tienda que me gustó bastante y dije, va, me voy a poner este que me hace gracia. Ir así como de cura repartiendo hostias. Porque es eso, porque vamos, de bueno no va a tener nada. Va a dar hostias igual que antes. Hostias como panes, así que. Y nada, de momento vamos a hacer una misión principal. Ay, no, perdón, una misión secundaria, que ya me lo estaba mirando. Vamos a hacer esta de aquí. Ya que en el anterior estuvimos haciendo todo el rato principal. Que no me hablas, no me llamas, no me dices nada. I want you to head to this target, and that security guard who caught you and that reporter on the... Vale, pues y bueno, decir, como siempre, me he tenido antes de grabar a jugar un poco. Ya tengo todos los poderes que hasta ahora de momento tengo desbloqueado al máximo. Y bueno, algunas mejoras también, bien, mira, ya me solo me faltan dos pases, tío. Algunas mejoras también, he conseguido mejorar las armas también, lo de siempre, he conseguido con dinero. Y pues he mejorado un poco el personaje antes, ¿verdad? Y como siempre me he quedado pelado, ahora mismo solo tengo 2000 de dinero. Que por cierto, ahora que pienso, esto tiene que estar ya... A puntito, sí, ahí está, a puntito de caramelo. Ya veis que cada vez me van dando más. Al principio, ya ves tú, me daban 4000 o así. Cada vez me van dando más porque cada vez tengo más cosas completadas. Ya os lo dije que por cualquier cosa que complete, que se complete en el juego, falta coño, se te da dinero. A ver, ¿quién será aquí? Matar a no sé quién han dicho. Espera el objetivo, ya ha salido el objetivo. A ver qué es. Pero sean tíos normales, por si acaso, uf, no llevo yo con muy buena munición. Bueno, ya veis, también por ejemplo, me pilla la habilidad de tener dos fusiles, por ejemplo. A ver, el otro ya me está atacando. ¡Yis! ¡Tiene superpoderes! ¡Madre que los parió! No, pero, vale, muy fácil. Bueno, me imagino, como siempre, el último será el que más vida tiene. O este que se tira las cosas. No sé, pero es sin vida, ¿eh? Muere, gracias por pasar remedio y dame vida. ¡Dios! ¿Cómo que no tiene vida el cabrón? ¡Puta gastoinera! ¡Esta puta donde va! ¿Dónde va? Me tocan los huevos. A ver. Necesito gente. Dime nadie. Aquí, mira, aquí hay un buen grupo. Que hay un buen grupo para tirarles el fuego, bueno, o hielo, lo que sea, petarlos. A ver, necesitamos ya la fuerza mayor. Necesitamos fuerzas mayores porque encima me está viniendo la policía. Porque como siempre, si ya solo queda, no. Como siempre viene a la policía a ayudarles. Y eso es lo que más molesta. Me voy a ir un poco para separar a la policía que venga. Me dan una trampa, un simple cebo. Mata el verdadero objetivo, sí. El verdadero objetivo está cuadrado. A ver, ¿vas a venir por mí o no? Va, sígueme, que tú no tienes superpoderes. Sígueme, que no quiero que me pille la bofia. Sígueme. No viene el tío. Voy a tener que ir yo a por él donde están todos. Ah, no, sí que viene, sí, lo que va a su ritmo. A ver, un poco más. Ven aquí, va, sube aquí, sube, sube. Sube, sube. Allá voy yo a por ti, porque si no, no acabaré nunca. ¿Qué putra tiene? No lo podría... ¡Qué cabrón! Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. No te vayas, no. Que no te vayas, te digo. Ven aquí, ven. Robar mi buena arma. Se ha matado el solo, qué tonto. Bueno, mejor para mí porque estaba ya sufriendo. No sé si hubiese sido capaz de matarlo. Venga ya, chaval, toma ya. Ah, no, bueno. Iba a decir 10.000 pasta, pero no, no, claro, no. Me han dado 2.000 si llega. Porque he sacado yo las 10.000 antes. Venga, va. Siguiente misión. Remember what went down at your first meeting with those lobbyists? I imagine taking out these Zen would be pretty similar. Ya veis que, por ejemplo, también esta no la tenía en el anterior vídeo. Ahora ya puedo subir por las paredes. Torre jalado. Bueno, creo que sí, que la saqué. No, es verdad, la saqué en el anterior vídeo, es verdad. Estaba liado. Es que ya tantos vídeos seguidos. Puf, puf, puf. La he liado. Se puede caer ahí. Con tanta gente en medio, sin ir preparado. Dispara, dispara. Es que esto es una mierda. ¿Por qué cojones no lo entiendo? De verdad, nunca entenderé por qué han hecho esto. De que se tenga que recargar, nadie te puede usar. Solo porque lo cambies. Ah, me mataron. Sus muelas, no lo entenderé, es que si lo pudieses usar al momento no entiendo por qué. Si le representa que no lo has usado, es que no me cuadra. Vale, a ver dónde me han dejado. Uf, 900 metros, qué cabrones. Pero va, al menos ya tengo toda la vida. Es que ya si vas mal, ya estás mal. Qué hago en la leche. Vamos, vamos. A ver, voy a prepararme el fuego ya lo tengo preparado. Que no me pase lo mismo, es que de verdad, ¿por qué cojones? Si no lo has usado, ¿por qué coño de mierda se tiene que recargar? Es que no me entra en la cabeza.
dijese que has usado hace un momento el, yo que sé, pues el de telequinesis o cualquier otro poder y rápidamente cambias el fuego, entendería que no lo puedas usar, porque si no sería ir demasiado regalado. Pero que no puedo usarlo, si haberlo usado, eso ya me toca un poco los cojones. A ver, para empezar, vamos a sacar la buena para ir a fondo. Aquí no hay muchos, pero bueno, si es que lo jodido ha sido que he venido sin vida. No podía asistir a mis fuegos artificiales. Hala, limpio. ¿Mantén para qué? ¿Qué hay que hacer? Ah, no, que queda uno, vale. Venga, muere. ¡Muere! ¡Hala! Eliminado. ¿Y ahora que dónde me envían? En teoría son tres cosas esta misión. Objetivo superado. Acaba con las tropas. Ya veis que claro, ahora ya es la parte 11, ahora ya empezamos a ver cosas que ya hemos visto. Porque está claro, ya vimos, hasta la parte 10 vimos cosas que no habíamos visto, así que ya tocaba ver algo repetido. Madre mía, están siguiéndome por todos lados, está todo el ejército detrás mío. Mires donde mires, hay un punto rojo. Vamos, vamos. ¿Juega con el tráfico? Vale, ya se va, está bien, bien, ya está bien. Que de estas solo hemos hecho una y estas me gustan muchísimo. Ey, ven aquí. Espérate, ya de paso. Bueno, ya la he cogido directamente, entonces ya nada. Iba a decir, voy a hacer esta que está aquí al lado, ya de paso, pero como ya directamente la he cogido. Venga, venga, rapidez, ¿qué hay que hacer? Pues como mínimo, yo creo que habrá que hacer 2 millones de puntos para hacer el oro. Como mínimo. ¿Es esto even accomplishing anything? Hostia, hostia, gracias, gracias. No la había yo ni visto, gracias. Ah, dale. Ah, bien, empezamos bien. Hay que volver al sitio, va. Ah, es que ahora ya era difícil controlarlo antes. Con lo que corría, ahora ya te cagas. Vamos, vamos, algún coche, venga, o bueno, más puntos, no sé, yo que sé, algo. Gracias. Pero no me ha dado puntos. Oye, puto book. Que me he quedado ahí cantando en el coche, me voy al agujero. Ahí al agujero, al cuadrado, que si no. ¡Ah, estoy muy loco! ¡Quiero que me atropellen! ¡Ya no quiero vivir! Aquí ven, no te vayas, ¿no? ¡No te vayas! A ver, tengo 5 minutos. Bueno, supongo que me han dado en total 6 y algo. Supongo que, a ver, si sí, se podrá hacer. Si medio me lo curro, se podrá hacer. Eso sí, tendría que salir algún combo de los buenos, como el que me salió la primera vez que lo visteis. Ahí está rebotando, ahí está. Otra. Ahí está. Otra. Gracias, señal. Muchas gracias. Venga, 77.000, perfecto. Va, este termina esta zona, pues a la siguiente. ¡Oh, saltaco! Y planeo. Pero me tendrían que poner en la pista, hombre. Ya más fácil poner en la autopista. Porque vendrían muchísimos más coches. Aquí ya ves, tú vienen 4 contas. Necesito más coches para hacerme más daño. ¡Quick cutting me off! Pero tírame para arriba, hombre. Que si no me tiras para arriba. Vale, va. Ahora tengo la adrenalina. Ahora es el momento. Pero púseme para arriba, cabrón. Ahora. Bueno, más o menos. Es para arriba, hombre. Que tengo la adrenalina. Cabrones. Qué mal me está saliendo ahora. Esta zona es una mierda. Es que sí, me voy a la otra. A ver si la otra mejor. Esa zona no me ha gustado nada. Frank, está un poco. A ver, si del túnel. Si del túnel. Supongo que saldrá. Bueno, si sale uno, nada más. Pero. Si antes. No entiendo. ¿Qué estás muy lerdo? ¿Qué pasa aquí? Si antes saltabas más. Ahora, coño. Ahí. Venga, y el otro. Ahí, venga, el otro. Vamos, siguiente. Venga. Vamos. Bueno, 99.000, no está mal. Volvamos para allí. Dios, ha explotado, Dios. ¡Estos coches! ¿Qué mierda es esto? Encima todos parados. Venga, hombre, arrancar. Encima me caigo por debajo, que si hubiese caído por arriba. Pero bueno, igual. ¡Dios, que explota! Igualmente tiempo tengo de momento. I hate the landing. ¡Vamos! ¡Que no pare! ¡Vamos! ¡Dios, que siga! ¡Vamos! ¡Madre mía!
Madre mía, haber corrido media ciudad dándome hostias. Qué guapo, por favor. Qué guapo. Si ya la otra vez un pedazo al taco, este así mítico ya. Vamos, 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 que no pare la fiesta. Ahora sí que va bien, ahora sí, ¿ves? Ahora se le ha quitado la tontura. No sé qué le pasaba. Dios. Voy rebotando por todos lados. Venga, más puntos, vamos. Ay, Dios. 233.000, venga, más, más, más. Ahí se ha parado, pero bueno, bueno, vamos bien, tengo el millón. Y aquí no me hace falta a mí ni puntos, o sea, ni las zonas que me dicen ni nada, porque ¿para qué? Si es que hago muchos más puntos por aquí. Mira, mira, Shaw, venga, el camión, a por el camión, que el camión da puntos. Ahí está, vamos por el coche, vamos. Vamos, vamos. Bueno, ya tengo la plata, pues mira, he estado cerca, he dicho 2 millones, pero no, 700 para hacer el oro. Dios, vamos, 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 locura, locura. Muñeco de trapo, vámonos. Que no mola esto, de verdad. Encima, está mucho más exagerado que en el otro juego. En el otro juego ya volabas bastante alto, pero aquí lo que he hecho antes ha sido súper exagerado, que me he dado vueltas por 3 o 4 calles volando. Eso ha sido súper exagerado. Vamos, dale. Perfecto, voy a por el otro. Vamos a por el otro, Y a por el Hammer, venga. Siguiente, siguiente. Madre mía, me tiro volando toda mi vida. Vamos, 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 vamos. Venga, venga, otra carrera por la ciudad. Vamos, va, que sigue, sigue la fiesta, otra carrera por la ciudad. Vamos, vamos, vamos. La puta señal me ha parado. Pero madre mía, los combacos me están haciendo. Esto me lo consigo de sobras. Vamos a por el coche. Venga, venga, que queda un minuto. Hay que hacerlo como de los buenos. Es que veis, esto es lo que decía. Pues no sé por qué antes había momentos que no me hacía esto. Si le vas dando a la X, él va dando vueltas en el suelo y en el aire. Venga, venga, que no me hace falta ni coches, que con la carretera tengo suficiente. ¡Vamos! Qué lástima no haberle podido dar al camión. Porque eso sí, llega un momento que si os fijáis, llega un momento que ya no me dejan seguir. Por mucho que le dé a la X, llega un momento que ya se me para. Vamos, vamos, que vuele, que vuele. Oh, camión, 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 camión. ¡Quit cutting me off! ¡Fuck me! ¿Cómo que fuck me? Si estás con las hostias guapas. Además, no duele, no duele. Estás en la simulación. Antes en el otro juego sí que era muy bestia, pero presenta que era la vida real. Pero esto que es la simulación. Ya está. Esa es toda la explicación que hay que pensar. Para estos pedazos de saltos. Venga, venga, chaval. Venga, venga, chaval. Vámonos. Salta, salta. Hay que caer del edificio. Vamos. 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 Agua no patos. Agua no patos. ¡Ay! Pero bueno, mira, me he hecho el oro, ahí está. Y en el último momento, perfecto, ¿eh? Esta me ha salido perfecta. Madre mía, menuda fritada, de verdad. Cuando he cogido la toda calle, madre mía. Y aún se podría hacer mejor, porque si consiguieras hacer como yo he hecho toda la calle, pero dándole a muchos más coches, madre mía, te tiras aquí y te puedes hacer perfectamente, si eres bueno, 1 millón de puntos seguidos sin problema. Perfectamente. Es que esto es lo que mola, ahora se cae, ahora sí, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, ¿no? Igual que en el otro. Después de todo, ahora sí sale ahí, como que le duele, se derrumba, así. Ahora, ¿no? A ver, representa que ya he completado las 3 que me pedían. Altera las leyes de la realidad. Están alteradas, no te preocupes, esto no es nada real. Desactiva el punto de acceso, pues no, me ponen otra. Those hot spots are just like, well, I don't really know, but Kinsey says this one needs shutting down. Muy bien, si Kinsey lo dice, será por algo. Y bueno, si os acordáis también, la verdad, el juego tiene, si te tienes que entretener a cogerlo todo, tiene que ser bastante largo, ¿eh? Porque si os acordáis, os dije que había 1000 clusters, pero en realidad me equivoqué. Hay 1250, o sea, hay para rato, que se ven, que tampoco es muy difícil, porque se ven, pero que hay para rato para cogerlos todos y por hacer todas las misiones y todo, entretenerte, vamos, tienes tiempo para entretenerte. A mí me está encantando, ya os digo, os lo recomiendo 100%. A ver, venga. ¡Au! Activado. No puedo hacerlo, si me ataca, no puedo, claramente no puedo. Y por notas, como siempre, es que me acelero, vengo aquí muy acelerado, y ya me pongo en medio de todo y me mata. A ver, como cierto, el poder de fuego, va, ahora se recarga, como siempre. ¿Dónde está la vida del que acabo de matar? ¿Dónde está la vida del que acabo de matar? ¿Y este que no puedo coger? No, no se puede. No, a la derecha acabo de matar a uno y no ha soltado vida. ¿Y tampoco? Ah, este sí. Un poco, si no, que va, eso no ha soltado nada. Me van a matar. Bueno, es que estoy por dejar que me maten y venir y entrar. Sí, voy a que me maten y voy a venir y entrar más tranquilo porque es que me he flipado. Me he flipado poniéndome ahí en medio porque ya me han dado la paliza ahí directamente.
yo quería probar, es que aquí te hacen fliparte, te sientes muy flipado en este juego. Y dices, voy a probar esto, voy a probar lo otro, porque claro, como no te mata casi nunca. A ver, voy para allí. Ya os digo, ahora con más cuidado, es lo de siempre, ahora ya sabiendo a lo que me enfrento, pues voy más tranquilito. Bueno, quién lo diría que voy tranquilo, porque voy todo enchufado, voy todo espita, pero bueno, yo voy más tranquilo. A ver, la pipa y venga. Tengo que conseguir más pasta para mejorarme ya las pipas a tope. Pues ya me ha dicho mi amigo que se las ha mejorado al máximo. Si os acordáis, compré el de la explosión. Ya me ha dicho mi amigo que se las ha mejorado al máximo. Madre mía, que revientan los coches y las naves y revientan todas las armas. A ver. Ahí arriba, ahí está. ¡Puf! Ha volado. Venga, otro que vuela. Pero, ¿por qué no mueren? Tío, mueren, coño. Que mueran, que mueran. Que moráis, joder. Vuelan y con la explosión y todo y no mueren. Putos aliens. Pero veis, es que es lo que os he dicho. Ahora que adentro lo tengo más tranquilo, los mato poco a poco. A estos me los estoy encima haciendo esto. Y claro, mucho mejor. ¡Hala! Bueno, eso es mucho mejor, no va a ser fácil esto, ¿eh? Está probado, tíos. Uy, ya no tengo vida. Mierda de las naves, tío, que quitan un montón de vida. La mierda de las naves, a ver. O de los... no, son los nuevos, son los putos nuevos, claro. ¡Yas! ¡Yas! No va a ser tan fácil, ¿eh? Porque nada más que llego, ya me ponen mucha presión. No va a ser tan fácil. Venga, bajamos para allí, vamos. Ahora tiene que salir, ¿eh? La tercera es la buena. Ya veis que se empieza a complicar el asunto. Pero aún así, aún mira que tengo bastantes mejoras, está complicado el asunto. Pero por eso, porque al haber avanzado la historia, ¿verdad? Bueno, pero claro, si no hubiese avanzado, ahora que pienso, no me hubiesen dado esta, seguramente. Pero que se nota que está más chungo por los cabrones estos nuevos que salieron en el anterior vídeo. A ver. Y como digo, tendría que tener ya el arma más mejorada, porque ya veis que cuesta matarlos. En verdad son dos generadores. Contra más rápido actúe, mejor. Se falta rapidez aquí. ¡Ura! ¡Al papel! ¡Haz tuya! ¡A lo rápido! ¡Hostias! ¡Chum! Es que es casi más efectivo que ir pegándoles con la pipa. Vale, ahora hay que petar el portal. Aunque ya estoy casi muerto. No sé quién me ha atacado, pero ya estoy casi muerto. ¡Madre de Dios! ¿Cómo revientan esta gente? ¡Mátalo! ¡Venga! Bueno, quitan tanta vida, tío. Oh, ¿cómo se nota que están estos dando vueltas por aquí? ¡Qué hijos de puta! Voy a tener que usar otra técnica. No vale esto. ¡Joder! ¡Qué cabrones! Bueno, para empezar, lo que voy a hacer... Hostia, espera, si tengo bastante dinero. Pues espérate. Antes de ir a la misión rápidamente, tengo aquí en el mapa una de armas, bastante cerca de la misión. Así que rápidamente voy a mejorar un poco la pipa. Yo creo que está bueno, ya que los mataré mucho más fácil. Y también voy a llamar a un colega que al menos me ayuden un poco, porque yo solo ya veo que no hay manera. Vamos a mejorar la pipa. Pero vamos, que no hay manera. Es imposible. Su puta madre. Con todos los que hay por ahí dando vueltas, es que estaría bien que solo hubiesen los 4 esos o 5 que hay ahí. Pero a los que empiezas a matar, pff, te aparecen 2000. Venga, va. Soy un cura, no me tendría por qué atacar. Soy un cura, tío. Voy dando la buena aventura, ¿no? No me tendrían que atacar. A ver, daño, claramente. Más daño. Y casi que más daño. Y con los 5000 no me llega para nada. Así que, nada. Pero al menos ya tiene muchísimo más daño. Aunque puede ser que en este rato... Sí, ahí está. Ya me llega al menos... 19000. Perfecto. Perfecto, ya verás tú ahora. Ya verás tú ahora, ya verás tú. Se van a acordar de quién soy yo. A ver, vamos a mejorarle la cadencia para que dispare más rápido. El retroceso. Otra de cadencia. Y ya está, pues no llega nada más. El resto en munición. Para esta, básicamente. Y para esta. Que bueno, es la misma, ya veo que es la misma. Sí, pues es una putada, ¿eh? Que dos armas me gasten la misma munición. Es una gran putada. Vale, va. Ahora sí, vamos a ver qué diferencia hay ahora. La pipa tiene que reventar, vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Pues necesito echar un trago. Trago que se va. A lo que me pasa está echarle el corte y ir a pegar a echar un trago por la mierda. A ver.
Y ahora, si es que veis, es lo que os digo, solo hay cuatro, pero ya a la que te metes aquí, vienen un montón. Y si hubiese movido un tiro, los cabrones, tendríais que movido un tiro, hijos de puta. El portal, rápidamente. Venga, va. Va, muere. A ver, ¿dónde está ganándote? No, te mira, ¿dónde está? ¿Va a cargarme? Al hijo puta, grande, básicamente. Pero no sé dónde está, no lo veo. Hasta aquí, hasta aquí, escondido en el árbol. La mierda, cabrón. Tú eres el que más vida quita. Píllalos. Ahí está. Ahora este. El otro que está arriba. El otro cabrón. Voy a poner. Es que veis, eso es lo que os digo. Los que más vida quitan son estos nuevos que salieron en el anterior vídeo. Empezaron a salir en el anterior vídeo. Hala, fuera. Ya está. Ya puedo hacerlo con tranquilidad. Por el siguiente, a ver, esperemos que el siguiente nos ha hecho un gol. Mientras me hagan un portal, si lo hacen, la putada es que hay que estar muy atento a si hacen el portal. Porque si dejas que se quede abierto, hacen bastantes más. Entonces ya es cuando estuvo. Pero ¿cómo no vas a morir, tío? No me jodas, Daño explosivo, vaya mierda de pipas, tío. Vaya mierda de pipas. Vaya puta mierda de pipas. Me hago la leche, las he mejorado un montón y así siguen sin matarlos y me das en la cabeza. Venga, va. Desactivado. Ya, desactivar el mando. Que está claro, que no me extraña nada. Que al desactivar el principal, aparezca el amiguete. Dios, si está con una nave ahí, ¿no? Cabrón. Me van a matar. Me van a matar porque entro yo muy motivado. Tiene minigams y todo. Vale. Venga, a ver, ¿para dónde me voy? ¿Para dónde? ¿Para la nave? Fuera de aquí de la nave. ¿Qué veis? No los mata. ¿Qué cojones, tío? El daño explosivo y todo. No los mata, tío. Es que es imposible. ¿Cómo los va a matar? Yo no me gasto más dinero en mejorar armas, macho. Yo me quedo con la otra. Con la que tengo yo ya. No me van a matar. No encuentro a nadie. ¡Buah! Me mataron. Mira que había ahí uno de vida. Pero no lo entiendo, macho, no lo entiendo. He mejorado un montón el arma y sigue sin hacerles casi nada. Con el daño explosivo y todo, no me cuadra. A ver, espero que empiece directamente en el de esto, ¿no? Que no haya que desactivarlo todo, pues no vaya mierda. Te debo estar. A ver. Cabrón, la leche no me han matado ni veces. Ya es el día, hoy. Parece ser que hoy no es el día. A ver. Desactivar otra vez, pero bueno, así aprovecho y voy a beber agua. Y de paso, mira, cuánto para los demás. Al final resulta que he acabado perdiendo la parte que venía ahora después, que seguía la misión. Ya os comento que, bueno, la verdad es que me está costando bastante grabarlo porque estoy teniendo bastantes problemas con el programa de grabar. Y entonces ya tenía grabada la parte, le he dado a grabar sin querer, sin cambiarle el nombre, y no sé por qué, si no le cambio el nombre se me graba encima de lo que ya había grabado. Entonces he perdido la parte que venía después de lo que acabáis de ver. Y os comento, simplemente nada más, en realidad he terminado he hecho una misión de las que ya habíais visto, o sea, en realidad no os habéis perdido nada. Y lo único que al terminar la misión, cuando terminas la misión, vienes aquí a la nave, hablas con el tío que te está dando las misiones, entonces la completas ya, igual que las anteriores que ya habéis visto, o sea, ya os digo, no os habéis perdido tampoco mucho. Igual que las anteriores que ya habéis visto, entonces la completas y me dio carrera ilimitada, es decir, ahora ya puedo correr siempre, no se gasta la carrera. Eso fue lo que me dieron al completar la misión, ya os lo digo. Entonces el vídeo lo dejaremos aquí, lo siento por haber perdido la parte, pero es que para recuperarla tendría que empezar el juego desde el principio, y como que no. Bueno, si os ha gustado, like y favoritos, suscribiros, hasta la próxima.